Muchas gracias al equipo de Talento y Cultura con toda la información. La verdad es que creo que fue de mucho valor para nuestros estudiantes y egresados. Mañana seguiremos. Yo voy a tomar pues nota de todas las preguntas y de todas las dudas y tengan certeza de que se les van a contestar. Y bueno, ahora nuestro siguiente invitado siempre tuvo claro que quería emprender. Hace algunos años, emprender no era una palabra que se utilizaba mucho. Sin embargo, él tenía claro que quería formar su propia empresa. El camino no fue fácil. Algunas empresas funcionaron, otras no. Pero hoy estamos con el fundador de IPET y de Orquest, que nos acompaña para darnos sus mejores consejos. Él nos dirá si realmente fue cuestión de suerte. Bienvenido, Alejandro Cuervo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy buscándote. Creo que ya te di el host, pero quiero saber si puedes. ¿Andas por ahí? Oye, ¿me puedes dar por Alejandro Saifón también? Sí. Listo. Listo. Pues buenísimo. Bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y felicidades por estar haciendo esto. Creo que se lo debíamos a mucha gente y bueno, al final del día, pues miren, yo estoy peleado con los CVs, por ejemplo, ¿no? Aunque me tocó en algún momento entrevistar a mucha gente, yo estoy peleado con muchas cosas, ¿no? Desde con el REBOE, por ejemplo, ¿no? Yo soy de los que cree, como en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, ni siquiera te piden un papel que justifique lo que tú sabes, ¿no? Eso, si tú quieres entrar a una universidad, y estamos hablando que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, o quieres trabajar en algún lugar, lo que te piden son exámenes de competencias, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en México, estamos en Guatemala, estamos en América Latina y creo que eso a veces es importante, ¿no? Pero ojalá que ustedes vayan teniendo este chip que como dice por ahí el rector del sistema, Francisco Tavera, el conocimiento se está volviendo un commodity y ojalá ustedes lo entiendan esto o me da a entender. El conocimiento ustedes lo pueden ir adquiriendo poco a poco en cualquier lugar, más que ahorita ya está el internet, está el online. Lo que vamos a seguir dando a universidades como nosotros y a todos los niveles, yo también creo que en el tema de educación continua, son experiencias, ¿no? Experiencias importantes. Y bueno, gracias por invitarme, creo que por ahí voy a empezar, ¿no? No sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado alguna plática mía y en especial hablar un poquito ya sobre el tema del emprendimiento. Y es un tema que puede ser tan sencillo o tan difícil como ustedes crean o quieran, ¿no? Miren, para mí emprender, primero, antes no se llamaba así, cuando yo empecé a hacer este tema de ¿qué quiero hacer de grande? No, yo no tenía idea de qué quería hacer. Lo que sí sabía era que quería hacer algo por los demás, sin saberlo como ustedes, porque ustedes, me refiero a los fisioterapeutas, así como la gente que está en el área de la salud, así como he dicho que también los maestros. Antes decía que también el tema de los padres y esto, pero eso ya no sé si es eso o no. Pero bueno, todos los demás, ustedes tienen un tema vocacional bien interesante, bien, bien bonito. Me da mucho gusto que estén estudiando, que hayan estudiado esto, o estén terminando algunos de ustedes de estudiar fisioterapia. Es un tema vocacional increíble. Y yo no me había dado cuenta que traía algo similar, me refiero en querer ayudar, aunque de otra manera, porque yo no podría tocar un paciente. Traté de tocar pacientes, como algunos de ustedes saben, mi papá es médico especialista en rehabilitación y por eso me metí a este tema en algún momento, pero yo cada vez que lo veía o los veía a ustedes en la clínica decía, no, esto está cañón, yo no tengo esa vocación, ¿no? De tocar al paciente. Pero bueno, cómo se fueron dando las cosas es bien interesante, ¿no? Lo que yo siempre quise es, pues aunque esté raro lo que voy a decir hoy en estos días con todo lo que está pasando con el COVID y todo esto, con todos estos cambios que se están dando en el mundo, donde la gente ya no está yendo a las oficinas a trabajar, donde mucha gente que tenía dudas sobre su trabajo, pues al final probablemente muchos de ellos salieron de donde estaban trabajando, ¿no? Yo lo que creo que el COVID lo que hizo fue traer al día de hoy todos los miedos que teníamos, en todos los sentidos, ¿eh?
el miedo de que si voy a cortar o no con mi galán o mi galana, el miedo de saber si va a pasar esto, si me van a correr. Y yo creo que todo lo que hizo el COVID fue traer al día de hoy todos esos miedos que teníamos, ¿no? Y en IPET no fue la excepción. En IPET, con todo esto que nos empujó el COVID, que es el tema digital, pues tuvimos que hacer muchísimos cambios en, desde cómo entregarles el valor. Miren cómo estamos ahorita, ¿no? A lo mejor antes hubiéramos hecho una plática en algún lugar, el equipo hubiera hecho ahí algo bien bonito en algún campus y hubiera hablado yo delante de X número de personas, ¿no? Y hoy estoy aquí en mi casa, su casa, y ustedes están en su casa o en la casa de alguien, ¿no? Escuchando esta plática. Entonces, eso ha traído muchos cambios, ¿no? Y desgraciadamente a mí, a pesar, y con esto quería empezar, de que yo lo que quiero es ayudar a través, y tengo un número por ahí, ¿no? Que es hacer que 1,000,000,000 de personas sean una mejor versión de sí mismas, gracias a todos los proyectos en los que estamos, ¿no? De una manera directa o indirecta, puede ser trabajando en el proyecto, puede ser también como paciente de ustedes, porque ustedes me van a ayudar a llegar a esa cifra, como lo he platicado. Ustedes, si se ponen a pensar a cuántos pacientes ojalá puedan ver en su vida laboral, pues estamos hablando de bastantes. Y si ustedes me van a ayudar con, no sé, 2,000, 3,000 pacientes, pues ustedes ya son parte en mi meta, ¿no? Y ustedes tienen la suya y padrísimo, ¿no? Pero bueno, yo tengo esa meta. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a que alguien sea una mejor versión de sí misma, ¿no? O de sí mismo. Entonces, para traer un poquito es, ¿por qué decidí ser emprendedor? Pues yo creo que es algo que sí se decide totalmente. Yo les cuento algo, yo nunca trabajé para alguien, nunca. Lo que sí es que me volví muy buen vendedor, un excelente vendedor que yo no sabía, yo me imaginaba, y tú vas a ser vendedor, oye, me imaginaba, ya sabes, en las calles vendiendo las enciclopedias como antes, hoy ya ni hay, ¿no? Pero bueno, como muchos hoy de nuestros colaboradores que son el área comercial y están vendiendo, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo crees? Y no me daba cuenta que todo mundo debemos ser vendedores. O sea, no hace falta ser emprendedor, pero ustedes mismos siendo fisioterapeuta tienen que ser unos excelentes vendedores y saberle llegar a la persona que tienen enfrente para convencerlos de lo que sea, hasta sus pacientes, ¿no? ¿Cómo empatar con él? ¿Cómo conectar con él? ¿Cómo hacer esta química, esta parte psicológica con el paciente? Todo eso es venta. Todo eso es venta y ustedes pueden hacerlo, deberían hacerlo. Saber por qué el paciente está ahí, aparte de la lesión, ¿no? Y se zamoró la rodilla jugando fútbol, pero él está aquí buscando también conectar conmigo, buscando también que alguien lo entienda porque trae en su cabeza un chorro de broncas, ¿no? Si es jugador de fútbol, si se lesionó y debido a eso ahora no puede ir a trabajar como antes, o ya lo corrieron del trabajo, o no sé qué, ya saben, todos tenemos ahí en la cabeza un chorro de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Yo no sabía que era un buen vendedor hasta que me di cuenta de eso, ¿no? Yo puse mi primer proyecto en la universidad. En la universidad puse mi primer proyecto, que fue una agencia, se llamaba Union Trading Company, Unión, y lo que hacía era exportar e importar productos artesanales, ¿no? A Estados Unidos. Yo tuve la suerte de estudiar aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas, becado en el 90%, buenísimo. Entonces yo trabajaba por ahí de 40 horas a la semana, que no era mucho, la verdad, en comparación del beneficio que tuve, ¿no? De tener una beca al 90%, de poder estar en esa universidad. Ya después digo, ay, hubiera estudiado esa universidad, pues no lo sé, no me dio todo lo que yo hubiera querido. Ahí me di cuenta de otras cosas, ¿no? Pero lo que sí me dio fue esto, ¿no? La oportunidad de estar ahí, y estando ahí, pues pongo esta empresa de comercializadora, como les decía. Ese fue mi primer proyecto. Convencí a 5 amigos que tenían dinero a prestarme dinero para poner esta empresa, ¿no? Y me acuerdo cuánto les pedí a cada uno. Y fue una lana, fueron alrededor, imagínense, en ese momento, eso fue hace 20 años, fue en el 2000 cuando yo salí de la universidad, les pedí por ahí, o me conseguí por ahí 25, 30 mil pesos de cada uno de ellos, que en ese momento, pues hace 20 años valía más el dinero. Y ese fue mi primer proyecto. Más o menos junté 200 mil pesos y con eso hago este proyecto. ¿Qué le hice a ese dinero? Pues ahora sí que les agradezco mucho a esos amigos, pero primero los convencí. Y la verdad, pues fue mi primer fracaso.
un fracaso rotundo, aprendí muchísimo. Eso me llevó al siguiente proyecto, que fue una página en internet, muy alineado a lo que estaba yo haciendo. La primera página en Puebla que se vendía con tarjeta de crédito, hace 20 años. Y lo mismo, convencí a otras personas que le metieran dinero. Entonces, mi tema era convencer a la gente, y ahí me fui dando cuenta, pues que yo no sabía nada, ¿no? Que lo que yo aprendí en la universidad no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba más cosas, necesitaba cosas que no te da la universidad, que creo que en el caso de ustedes es un poquito diferente, ¿no? Uno como contador, como financiero, como administrador, como, bueno, todas estas licenciaturas que dicho sea de paso, van a la baja muchísimo. Hay que saber de eso, y de hecho ustedes, ojalá es uno de los temas que vamos a hablar ahorita, puedan ustedes tener ciertos conocimientos, ¿no? Para que, como yo decía, oye, ¿por qué? Yo estudié finanzas. Y cuando me decían, ¿por qué estudiaste finanzas? Yo decía, oye, fíjate que es chistoso, porque la única universidad que reprobé en la preparatoria fue contaduría y finanzas. Y yo estudié eso porque yo decía, yo voy a poner negocios y no quiero que me vean la cara de pendejo con los números. Y hoy es bien chistoso porque me siguen viendo la cara de pendejo y estudié de todas maneras finanzas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero yo estudié finanzas porque yo tenía esta meta de tratar de ser y de cubrir todas esas áreas que me faltaban, ¿no? Que yo sabía que no era muy bueno. Hoy me gustan mucho las finanzas, pero bueno, es otra cosa. Entonces, convenzo otra vez a un grupo de personas para que me presten dinero y haga la primera página de internet. Y lo mismo. Creo que vendí una vela, me acuerdo perfecto de... ¿saben qué era bien, que es bien chistoso? Y ahorita lo he recordado en los últimos 6 meses, que la página que yo veía y que decía, oye, esa página está bien, pero yo voy a ser mejor que ellos, era Amazon. O sea, yo conocí al dueño de Amazon cuando me metía a la página, a ver su página, él tenía un chat por ahí, lo pude haber contactado, ya sabes, el cuate que hoy es la persona más rica del mundo, hizo un proyecto 5 años antes que yo, pero él sabía qué quería y fue lo suficientemente necio para decir, voy a vender por acá. Digo, yo cuando lo seguía, o más bien veía la página de Amazon, solamente vendía algunos libros y artesanía. Por eso era la página que yo veía, vendía solamente artesanía. Entonces, uy, de haber sabido, imagínate, ya tenía la página, la primera que ya se vendía por internet, podía hacer mis inventarios en línea, podía hacer todo eso, y el tonto de Alejandro Cuervo no hizo lo que después fue Mercado Libre, ¿no? Pero bueno, por algo pasan las cosas, hoy me da mucha risa eso, bueno, me da mucho coraje también, pero por algo pasa. Y así puse otros 3 proyectos, después de este proyecto, de este segundo que les acabo de contar, me di cuenta que necesitaba más conocimiento diferente, no tanto del libro, no tanto del profesor ahí, sino también profesores con experiencia, profesores que me dieran, y fui a estudiar una maestría aquí en México, a un lugar que se llama IPADE, que solamente dan alta dirección de empresa, y ahí lo que aprendí fue eso, me dieron todo lo que me hacía falta, y me llené también de contactos, porque yo, pues no conocía a nadie, o sea, conocía a poca gente que ya se me estaba acabando, ahora sí que, cuando dicen, oye, ¿cómo conseguiste el dinero para tus proyectos? ¿Cómo conseguiste el dinero para IPET? Ahorita les platico más de IPET, pero se llaman las 3 F's. Bueno, hay otra cuarta, pero es Friends, Family, Fans, y hay la cuarta, los Fools, ¿no? Entonces, uno consigue el dinero, otra vez, convenciendo a la gente, viendo que estás súper seguro de lo que quieres, viendo que le estás ofreciendo un plan. No tanto un business plan para que les enseñes y una página ahí, bueno, y... No, a ver, que tienes un plan fregón, que sabes qué quieres, que sabes que con dos terapias probablemente ya puedas llegar a tener tus costos cubiertos. Una terapia diaria, a lo mejor, imagínense una terapia diaria por 22 días, a lo mejor con 22, cobrando X cantidad, a lo mejor salen tus costos para ir pagando ciertas cosas. Pero a lo mejor con 2 terapias o con la tercera terapia, pues ya te da para tener ese sueño que tú querías, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a ese número? Pues cuesta trabajo y cuesta años de llegar ahí, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito a mí, es para mí la respuesta para ser un emprendedor de veras es ser necio. Es estar ahí, es querer estar ahí. Por eso ese tema
de que cómo se llama la sesión, ¿no? De la suerte, entre comillas, pues la suerte para mí no existe, güey. La suerte no existe. Estás en el momento y estás ahí escuchando, viendo, sintiendo, y pasa la oportunidad y te subes a la oportunidad, ¿no? Y hay veces que la oportunidad no pasa, tú la estás buscando. Estás buscando, por ejemplo, aquí no pasó alguien, ¿quién quiere poner universidades? ¿Quién? No, a ver, no pasó alguien así. Oye, ¿quieres poner una universidad? O en la noche se prendió el foco como en los chistes. No, a ver, o como en las historias. No. Seguramente tú ya tienes varias ideas de cosas que puedes ir haciendo a lo que ya haces hoy en día, ¿no? Pero el tema es atreverte a hacerlo. El tema es que lo primero que hay que hacer es decir, lo voy a hacer. Y lo principal, no tener miedo. Y el miedo tiene que ver con, es muy sencillo, pero es bien chistoso. A mí cuando todavía me preguntan, oye, ¿cuál es el mayor de tus miedos? Pues es el mismo de antes, pero ya lo sé cuál es. Y el miedo es fracasar. Ser ese pendejo que mi papá decía que yo iba a ser. Que mi papá sí me trató y medio interesante, algún día les platicaré un poquito más de eso, pero el doctor Cuervo hacía eso conmigo, entonces con mi papá yo no me llevo hace muchos años, mi papá no me ayudó en nada de esto, por ahí dicen que el IPET es del doctor Cuervo, bueno, creen que es del doctor Cuervo, hoy ya ni siquiera es mío, IPET, yo soy parte importante de IPET, pero hoy estamos ya con un grupo, ya les platicaré también de esa historia, pero el tema es que fue un tema mío. Fue un tema mío porque yo quería sobresalir, yo quería ser capaz. Y la otra es, yo tenía tantas ganas de ser capaz, de decirle a todas esas personas muy adentro de mí, que yo sé que me estaban como observando. ¿Tú crees que me estaban observando? No, les valgo madre. Pero uno cree que el mundo nos está observando, ¿no? Somos ahora sí que los actores principales de tu película. Y sí, es tu vida. Pero nada más te digo, alguien, nadie te está observando. Pero te está observando la persona que más te tiene que observar, pero a la que más le huimos, que es a nosotros mismos. Cuando estemos bien con nosotros mismos todos, vamos a estar mejor, ¿no? No, yo estoy bien conmigo, no, yo también. Pero lo que yo veis por ahí, siempre hay cosas que, bueno, es otro tema, ¿no? El de los miedos. Pero bueno, yo lo que les diría es de que ese miedo, que es el mío en lo particular, que es el miedo más grande, el del fracaso, y por eso pongo una cosa y luego hago la otra y no es suficiente, hoy ya lo entiendo. Y ya estoy relajado, ya estoy tranquilo, ya me perdoné a mí mismo, ya muchas cosas, ¿no? Pero lo que les puedo decir es, ¿por qué aguanté lo que aguanté? ¿Por qué fracasé? Precisamente, si mi miedo es el fracaso, ¿por qué fracasé 5 veces? Porque yo puse 5 proyectos antes de poner el primero que afortunadamente jaló bien, ¿no? El cuarto ya empezó a jalar bien, que fue una empresa se llamaba Pollo Express, vendíamos pollo procesado. Podíamos poner muchas franquicias, pero la verdad no era algo que me llamaba. O sea, en ese proyecto me di cuenta que yo tenía que poner algo que me hiciera estar todos los días, levantarme feliz y decir, quiero ir porque estoy feliz haciendo lo que hago. Afortunadamente lo conseguí en IPET, pero cuando me levantaba a la central de abastos, eso no pasaba nada, me encantaba, de hecho, la central de abastos, pero levantarte temprano, ir a ver el pollo, ir a ver todos los ingredientes, que todos estuvieran trabajando, ¿y qué valor le dabas a la gente? A ver, no estoy en contra de los que pusieron restaurantes, o que tienen restaurantes, o que sus papás están en temas relacionados al tema de la alimentación. No, no. A ver, es buenísimo y tiene mucho valor. Pero yo decía, nunca, no, yo no quiero esto, yo quiero algo que les deje algo. Ahora sí que no nada más kilos de más, ¿no? Quiero que les deje algo. Y afortunadamente salió IPET, ¿no? Y salió en una plática. Salió en una plática donde ni siquiera vi pasar la oportunidad. Ahora sí que es bien chistoso, pero no es de que otra vez, Tim, la oportunidad, pone una universidad. Sino después de esa plática, me fui y estuve 2-3 días analizando, donde yo solito dije, ay, qué pendejo, lo tienes enfrente, güey. Todo lo que tu vida has vivido, imagínense, yo viví, los que ya saben, es literalmente arriba de la clínica de mi papá durante los años que viví con ellos, con mis papás. Y después de una forma u otra estuve conectado un poquito ahí, ¿no? Pero realmente, imagínense, literalmente estuvo abajo de mí esa idea y nunca la vi. La vez que platiqué con el doctor Cuero, con mi papá, donde salió la idea, fue una plática de otro tema.
de otro tema de cómo, qué estaba haciendo él, por qué estaba haciendo eso, por qué él estaba capacitando a los fisios, por qué los médicos de México, el doctor Guzmán y otros. Entonces, todo eso lo junté y de repente vi el camino, ¿no? La oportunidad. Pero no es suerte, no es suerte, es estar ahí todo el tiempo, con la humildad más cañona que pueda haber, esperando a que llegue el día que sea, y eso es emprender. Porque una cosa es, bueno, emprender no se queda ahí, porque la idea la pueden tener varios. De hecho, esta idea la pueden haber tenido muchos antes que yo y la siguen teniendo después que yo. El tema es, otra vez, vencer tu miedo, ¿no? Y ese miedo de fracasar para mí es el mayor de mis miedos, pero es tan grande el miedo a fracasar que quise perder varias batallas. Ahora sí que perdón lo que estoy diciendo, a lo mejor medio raro, pero yo sí quise perder la batalla de la primera empresa que quebré, ¿no? Y ching, y sí, soy ese pendejo que todos decían, madrecito, y fíjate cómo te sientes por dentro, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres? Aquí en México el que emprende es un pendejo por cuando fracasa. Y como el 2% de las empresas que se ponen en México, hoy más, hoy debe ser el 0.25% de las empresas que se ponen en México, o sea, menos del 1%, o sea, el 25% del 1% de las empresas que se van a poner en México van a tener éxito. Pero ¿quién tiene ese éxito? Los que van a estar ahí. Dale, 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 dale. Y ese es el tema, ¿no? Entonces yo lo que hoy lo entiendo así, no me lo dijo nadie en su momento, pero es, decidí fracasar muchas veces, decidí que la misma señora Estela, en el momento que yo puse IPET, me dijera ya párale, ya estuvo bueno con tus fracasos, y pensara que yo fuera un fracasado. Eso es lo que me gané. Y yo creo que eso se lo pueden preguntar a muchísimos de los emprendedores que han hecho algo, ¿no? ¿Qué es lo peor? Es eso, es luchar contigo mismo, luchar con la gente más cercana, porque nadie confía en ti, ¿no? Y luego tener esta ahora sí que tener la cara para todavía, como te sientes por dentro, llegar con el de enfrente y decir, convencerlo de que te preste dinero para poner tu proyecto, imagínate. Entonces, yo así lo veo. Mis fracasos fueron, pues ahora sí que mis batallas perdidas para ganar una más grande, ¿eh? Porque no es la guerra, no es la guerra. Para mí la vida es eso, la vida es la batalla, no es la guerra, para mí es la vida. Y yo lo que he hecho, bueno, las babosadas que he hecho, las cosas en las que he acertado por alguna circunstancia, son parte de la vida. Y hoy tengo 43 años y estoy en esa parte de mi vida. Y van a venir más cosas, ojalá, ¿no? Que es lo que yo busco. Hoy yo, es lo que ando viendo, es qué está pasando hoy en día en el mundo, qué oportunidades hay, ¿no? A mí me gusta vivir en esta parte de la incertidumbre, ¿no? Que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta, es donde más opciones salen, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que yo viví un poquito, ¿no? Y bueno, hoy estoy feliz, después de fracasar varias veces, de que todo el mundo pensara que era un fracasado y todo eso. Hoy les digo algo, lo sigo siendo, ¿eh? Me encanta fracasar. Digo, trato, como le digo a mis hijos, oye, ¿en qué te equivocaste? Y lo que le digo a mis hijos nada más, por favor, ya nada más, digo, están chiquitos, pero poco a poco espero lograrlo, nada más no me digas que tus errores fueron porque no vi, porque no pensé, porque no sé, ya sabes, todos esos, cuando cometemos un error, ¿por qué lo hiciste? Es que no vi, no manches. Que tus errores estén llenos de inteligencia, que sean errores donde te embarres, ¿no? O sea, yo hoy tengo una frase que me gusta mucho más que antes, que era, no, equivócate, equivócate. Y ahí iban todos y se equivocaban, ¿eh? Se equivocaban o nos equivocábamos, nos seguíamos equivocando. Pero ya la cambié. Hoy es, yo no tolero los errores. Ni para mí, ni para mis hijos, ni para nadie cercano a mí, ni para ningún colaborador mío. No tolero los errores. Pero los permito si es que fueron llenos de inteligencia, ¿no? ¿Cuál es un error con inteligencia? Es, oye, voy a hacer esto. Órale, me voy a crear varias opciones porque no me quiero equivocar. Voy a analizar las 3 opciones que tengo. Agarro una, la analizo, le pregunto a alguien. Cuando ya dices, oye, este es lo que voy a hacer y te equivocas, ¿qué pasó? Aprendes. Y es increíble ese error, es increíble.
equivóquense de esa manera. Porque sí, realmente va a ser un gran aprendizaje, y así es el mundo, lleno de aprendizajes, ¿no? Pero que no sea el error de, ya sabía. ¿No? Entonces, bueno, son cosas que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y bueno, esa parte de ser emprendedor, entre comillas, que les digo que esa palabra no me encanta, antes se decía que era, voy a poner negocios, ¿no? Era negocios, aunque pusieras lo que sea. Ya después fue cambiando a la palabra emprendedor. Hoy todo mundo se dice emprendedor. Una vez yo fui a una sesión donde había emprendedores al lado que eran políticos, y yo decía, no, espérame, güey, tú no eres emprendedor, a ti te dio dinero el gobierno y estás usando el dinero de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, es otra historia, que no me voy a meter con política, sino no salimos de aquí. Nada, yo siempre he sido apolítico, no me gusta hablar de política. Yo creo que, hablando de política, que me merezco lo que tengo, me merezco lo que tiene México, porque no he hecho más. No estoy de acuerdo en muchas cosas, no crean que estoy contento, pero con ningún presidente que ha habido. El tema es, yo soy responsable de lo que está pasando. Y yo estoy haciendo desde mi trinchera, estoy haciendo lo más que puedo, lo necesario para cambiar México. Y tú estás en la misma sintonía, no sé si te has dado cuenta. Tú estás igual. Tú eres una persona que tiene, o que va a tener también, tiene y va a tener enfrente de ustedes, van a tener a un chorro de pacientes. Que ustedes no solamente espero que se queden con esa parte de curarlos en lo físico, ¿no? Sino que también ustedes los empiecen a curar en todos los demás sentidos, ¿no? En el corazón, en la mente, en que salgan, después de verte, salgan felices, ¿no? Por ahí había una oración que me encanta recordar, que nos recordó Mario Alonso Puig, ¿no? En una de las pláticas que dio en el Congreso, ¿no? Que es que nadie se vaya, que todo mundo se vaya de ti siendo una mejor versión de sí mismo, ¿no? Creo que la dijo Teresa de Calcuta. Y eso es lo que tienen ustedes, esa oportunidad de hacer un México mejor, güey. No se hagan güeyes. Ustedes son responsables de que México sea una mejor versión, de que México se atreva a hacer cosas, de que México, caramba, es lo que necesita México. Si no lo hacemos nosotros, si nosotros no hablamos de esto, ¿quién chingados lo va a hacer? Díganme, ¿en qué otros grupos van a poder hablar de hacer de México una mejor versión? Digo, ahorita hay alrededor de 220 personas, ¿no? 140 por acá, creo que 70 y tantas en Facebook. A ver, si nosotros, siendo, no sé, 220 personas, nos vamos con este chip de que las personas que se atraviesen de la, ahora sí que, que sean líderes, porque ahorita les voy a dar mi versión de liderazgo. Bueno, se las voy a decir de una vez. Para mí ser líder, y me costó trabajo llegar a esta frase, no es el que se para delante de todos y habla, no es el presidente, no. Para mí el líder de veras es aquella persona que se pone en los zapatos del otro, como lo empático, es ser empático, pero va más allá. Imagínate, me pongo en tus zapatos. Y ya que estoy en tus zapatos, aquí veo un hombre, Roberto Sobrevilla. Me pongo en tus zapatos, Roberto, trato de entrar a tu cuerpo y me veo a mí. Y ya que me veo a mí, me digo, pinche Alejandro, tú bien que sabes lo que le puedes dar a Roberto, güey, dáselo, güey. Y ahorita me estoy esforzando en darles pues, las poquitas cosas, un poquito de experiencia, que al final no es más que experiencia, no es otra cosa. Entonces, si yo hago eso con todos, imagínense que todas las personas que atraviesan enfrente de mí, si voy a comer en un restaurante, el señor que me atiende, voy al IPET y un profesor, trato de hacerlo todo el tiempo, más bien, esa es mi meta. ¿Tú qué crees que van a sentir las personas que están enfrente de mí? Sin querer, empiezan a decir, oye, quiero estar un poco más con él, ¿no? Quiero estar con alguien que se siente cuando realmente te quiere ayudar, ¿no? O que al final lo respeta o es compasivo o lo que sea que se necesite en ese momento. Entonces, el liderazgo está bien, cabrón, porque ¿quién hace eso? Es más fácil decir que soy líder y pararme y decir una estupidez y que la gente me siga. No, el ser líder es gobernarte a ti mismo, güey. Es ser honorable. Y la honorabilidad solamente se logra cuando nadie me ve, yo hago lo que es correcto. Está muy cabrón. Está bien cañón hacer eso. Ser honorable.
cuando nadie te ve. Porque cuando la gente te ve está padre, ¿no? Ay, mira, yo levanto la basura. Ah, mira, yo soy no sé qué. Cuando no te ven, tú mismo la tiras. ¡Caramba! Entonces es, si uno empieza a ser honorable con uno mismo, si uno lo empieza a hacer cada vez más y es honorable con el que está enfrente, se vuelve uno líder. Entonces, el liderazgo es difícil. Y ustedes tienen esa capacidad. Ustedes pueden ser líderes. Tienen esa oportunidad de ser líderes. Aprovechenla. Aprovechenla. Y si están en esta sesión, que no era de filosofía, una disculpa, mira ya, ¿qué hora son? Y yo hablando un poquito, la mitad de la plática, yo hablando de filosofía un poquito y creo que es parte, ¿eh? Es parte del ser emprendedor. Hay diferentes tipos de emprendimientos, ¿no? Hay el emprendedor que desde que hace un proyecto, yo tengo varios conocidos así que generalmente no les va bien, desde que hacen un proyecto ya lo están haciendo en pensar en venderlo, ¿no? Si, no, espérame, yo lo voy a hacer y en 3-4 años lo voy a vender. Y no, pero cuando tú piensas en vender tu proyecto quiere decir que nunca le tuviste el amor, ¿no? Porque para mí un emprendimiento es como tu hijo. Lo vas queriendo, lo vas viendo. Ahora sí que aunque esté feíto, tú, bueno, ahí lo dices que está bonito. Y lo vas haciendo bueno, ahora sí que en diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues nada, creo que hoy ustedes están con esa posibilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes desde su posición, independientemente del currículum, independientemente de, pues no sé, clases de emprendimiento que pueden haber por aquí, por allá? Yo les diría que están en un momento bien interesante, donde podemos hacer cosas. Yo les digo podemos porque ustedes lo pueden hacer ustedes solos, ustedes con algún compañero que está aquí, lo podrían hacer también con el grupo Orquest. Sé que muchos dicen, no, ya estoy hasta la madre de Hiper y de grupo Orquest y no manches, y he escuchado esto, he escuchado el, a ver, cada quien, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, hay oportunidades, hay muchas oportunidades. Y me gustaría hablar de ellas un poquito ahorita, ¿no? De lo que se puede hacer. Les decía que con esto de la pandemia, pues hoy en día, a mí en lo particular, estoy viendo posibilidades. Estoy viendo posibilidades, por ejemplo, de ya empezar con todo el tema de la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Me encantaría que ustedes tomaran lo que les voy a platicar ahorita. Pero hablando de IPET, hablando del mundo de la fisioterapia, de la rehabilitación, porque es un mundo muy grande, ¿no? Cuidados de adultos mayores, post-COVID hoy en día, y cosas que van a venir en el mundo, los fisioterapeutas pueden tener un papel importante en todo esto. La cosa es que te la empieces a creer. Que no seas de los que con todo esto del COVID, tú eres el que está encerrado en tu casa, teniendo la edad que tienes. A ver, respeto muchísimo lo que ha pasado con el COVID. Y de hecho, bueno, también pues lamento lo que haya pasado con cualquiera de ustedes en relación a sus familias, que ha sido difícil. Ha sido difícil para mucha gente. Ese es otro tema, ¿no? Pero lo que sí es que la vida sigue. Lo que sí es que tú qué vas a hacer con esta vida que te está tocando. Como decía Mario Alonso Push, ¿no? Eso lo decía otro amigo. ¿Quieres ser de los que están llorando o quieres ser de los que están vendiendo los pañuelos para los que lloran? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y es donde puedes empezar a pensar en todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, cuando yo fundo IPET, después de 4 o 5 años, pues pongo Recovery, ¿no? También con otros socios, igual, ahí va Alejandro a convencer a otros socios, ¿no? Y lo bonito de esto, les digo algo, es, está raro lo que les voy a decir, pero es cierto, ¿eh? Yo en IPET y en Recovery no puse un peso, no puse un solo peso. Yo veía la manera en hablar con el grupo de personas que me iba a prestar el dinero, que quería ser socio de esto, para que, ¿cómo se hace? Pues diciéndole, oye, pues si tú me das un peso, pues tú vas a ganar en el año, no sé, 7, 8 centavos, ¿no? Bueno, me refiero al 7%, ¿no? O el 8%, o el 10%. ¿Por qué? Porque yo sabía que IPET podía dar a lo mejor el 20%, ¿no? Entonces yo le decía, tú vas a ser socio de esto, vas a ganar tanto, y eso me daba a mí la oportunidad de también ser socio de ellos, ¿no? Porque había un excedente por ahí que yo me quedaba. Bueno, ese es un tema ya financiero, si quieren que luego podemos platicar, pero a lo que yo voy es, hay maneras
digo, y súper claras también, transparentes, lógicas, donde ustedes pueden hacer mucho. Oye, yo lo que necesito es dinero para poder comprar mi equipo, para poder hacer esto acá, para poder hacer lo otro acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Si voy a ir al banco, oye, el banco presta, ¿no? Digo, es difícil, porque también a mí me pasó, a mí me pasó que el banco, de hecho es el banco, es el día que el banco a Alejandro Cuervo no le presta dinero. Tengo ya tarjeta de crédito, afortunadamente, pero a mí, en IPET, en Recovery, o en ninguno de los proyectos que tengo, eso de que no existen empresas que te ayudan y no sé qué, a mí no me tocó. A mí no me tocó. Sé que hoy hay más. Sé que hoy hay muchas más. Pónganse a buscar un poquito. Están ángeles inversionistas, hay mucha gente que le mete, ¿no? Pero es bien difícil. A mí nunca me ha tocado. Entonces, todo también lo que yo he hecho ha sido más bien con este convencimiento que les digo, ¿no? De llegar con los amigos cercanos, con alguien que tiene un guardadito por ahí y que pueden haber varias maneras, ¿no? En el que tú, por ejemplo, le digas, oye, ¿te parece si tú pones esta cantidad de dinero? El equipo es tuyo, pero me lo rentas. Por ejemplo, esa es una idea. El equipo es tuyo, tú lo aseguras, yo te lo voy a rentar. Y a lo mejor le das que su negocio sea ese por 2 años, ¿no? Y después ya se lo compras. Pero a lo que yo voy es, les acabo de dar una opción que ni siquiera había pensado, ¿eh? El que ustedes le renten a alguien, el que ustedes, no sé, junten a 3, 4 amigos y cada quien le ponga una lana si confían en ti y les das como si les estuviera dando el banco, ¿no? ¿El banco cuánto da? Pues da el 4-5% anual, ¿no? Entonces, si te presta un amigo 10,000 pesos, pues igual el banco le va a estar dando bien poquito. Tú a lo mejor le das otro poquito, pero poquito más, ¿no? Entonces, a lo que yo voy ahí, otra vez, formas de financiamiento, las que yo siempre he tomado son las de friends, family, fools y fans, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la pregunta sería es, ¿qué puedo hacer siendo fisioterapeuta? Ustedes díganme, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Empieza, desde mi punto de vista, atreviéndote a tener un equipo y a lo mejor ir a las casas de las familias. Yo sé que todo el mundo lo está haciendo, o muchos lo están haciendo también, ¿no? A juntarte con alguien. Pero la otra que hace falta, y que también, por enésima vez, y aquí, por aquí está Maru Dunanue, Maru Dunanue es la que rápido vería, es, por ahí les debemos un curso a todos los egresados de administración, de instituciones, de salud, ¿no? Algún curso pequeño, al menos, donde ustedes tengan, pues, ciertas herramientas, que al final del día es bien chistoso, porque todo el mundo cree que sabe de administración, ¿no? Pues no. O sea, hay que saber 2, 3 detalles ahí que te puedan hacer al menos no tener equivocaciones grandes, ¿no? No digo que no se pueda hacer sin un conocimiento, wow, ¿no? Pero sí ya vale la pena tener ciertos conocimientos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es más bien platicarles cómo veo el futuro, y lo que estamos haciendo nosotros, y en dónde ya va a haber participación, o al menos vamos a abrir pues ahora sí que la participación para que ustedes, el que quiera, pueda preguntar, pueda tener opciones, otras opciones, ¿no? Y desde mi punto de vista, la fisioterapia tiene que ir evolucionando, ¿no? Por supuesto, tú como fisioterapeuta puedes ir evolucionando con más conocimientos, con estudiar educación continua, algún posgrado en lo que te gusta más, en el volverte en el mejor en algo. Por supuesto, esto es una evolución que hace todo, bueno, que hace mucha gente, que en eso no les tengo que decir mucho, ¿no? Pero bueno, esa es una. Pero la fisioterapia y la salud van evolucionando. Hoy yo lo que le he preguntado a mi equipo, en Orques, ya no tanto en IPET, es, oigan, ¿hacia dónde creen que va el futuro de la salud? ¿Hacia dónde va? Y para mí es muy sencillo. Hoy la salud, al menos hasta hace un año, se entregaba de una manera. O sea, el entregable de la salud era de una manera, que es lo tradicional que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo estaba un fisioterapeuta? Pues estaba en una clínica pública o privada, a los que se atrevían iban ya, tenían algún equipo y iban a las casas. Los médicos, ¿cómo entregaban la salud los médicos? Pues en su consultorio, en un hospital público, en un hospital privado, alguien que se atreviera a poner su hospital privado en chiquito, o en una clínica, o en su consultorio, y ahí estaba el médico, como mi papá lo hizo, esperando a que llegaran los pacientes, y haciéndose de nombre,
y haciéndose de, sí, de un nombre gracias al prestigio que vas teniendo haciendo las cosas correctas, ¿no? Siendo líder, desde mi punto de vista. Eso es lo que generalmente pasaba. ¿Qué es lo que yo creo que va a cambiar? La fisioterapia va a cambiar en muchos temas, pero para mí la más importante es la forma de entregar este valor. Hoy un fisioterapeuta para mí no es solamente otra vez que voy a una casa o que estoy en mi clínica o trabajando en una clínica privada de alguien que me contrató o en la mía, donde ustedes estén ahorita, y ven a un paciente. Desde mi punto de vista, el fisioterapeuta se tiene que volver en un profesional que le empieza a dar a todos estos pacientes la oportunidad de darle más servicios. Y fíjese cómo lo estoy diciendo. Tú le vas a dar la oportunidad a ese paciente de que tú le puedas dar más servicios. El ejemplo es aquí. Yo hoy en día vivo en un lugar donde, bueno, ya no voy a vivir aquí, por cierto, pero a lo que voy es, aproveché la oportunidad para que pongamos un recovery aquí, ¿no? Y es un recovery, yo espero ponerlo ya pronto, ya estamos en las últimas negociaciones para el local, pero es un local muy chiquito, es un local de 3x3. Y dices, bueno, ¿y qué vas a poner ahí? Como que un recovery, no te alcanza a poner una clínica. No, precisamente lo que vamos a cambiar ya es la manera en hacer esto, ¿no? Entonces vamos a tener ahí 2, 3 o 4 fisioterapeutas con la capacitación suficiente para que estos terapeutas vayan a las casas. O sea, yo vivo en un fraccionamiento lejos de la ciudad donde hay 1,200 casas, ¿no? Y hay el 50% de los que viven aquí son adultos mayores, ¿no? Por esto estoy aquí. Bueno, son adultos mayores. Ahora imagínate que llega el fisio a dar la fisioterapia a su casa y de repente empieza a ver que el paciente tiene algún tema geriátrico, algún tema neumológico, algún tema, otro tema que requiera un médico especialista, ¿no? Entonces, este fisioterapeuta, otra vez, llegando al punto de saber vender, va a tener que saber vender, no, ahora sí que no castillos en el aire. La verdad, si a este paciente le hace falta esto, con ética, tiene que haber mucha ética de por medio. Es empezar a decirle, oye, tienes esto, a ver, te pasa esto, oye, ¿te interesa una consulta con un médico geriatra? Vamos a hablar, necesito un geriatra. Tienes esto, lo que veo, dice, sí, pero es que no quiero ir a Puebla y no sé qué, o no quiero salir por el COVID, o oye, no, te la doy ahorita, ¿no? Y que nuestros fisios tengan o una tableta o, vaya, el instrumento que se requiera con las características para que cueste lo menos posible, con 2 cámaras, con 2, 3, o sea, ahora sí, con un equipamiento muy sencillo, él va a poder, este fisioterapeuta o ella, dar consultas a distancia, ¿no? Telemedicina. Pero hacerlo ya de la manera no tradicional, donde está el médico de un lado, el paciente del otro, no se entiende en el médico. No, aquí va a ser ya con un protocolo que van a tener que tomar para esto capacitación los fisioterapeutas que le quieran entrar a esto y capacitación los médicos que le quieran entrar a esto, ¿no? Entonces, imagínense cuando esto se complemente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en IPET ya es, hoy estamos trabajando en estos protocolos, ya está un equipo en Orquest. Yo ya lo tenía hace mucho, pero bueno, con todo esto que ha pasado, bueno, puros pretextos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya lo estamos haciendo y yo espero que pronto les podamos decir a todos los egresados, a gente de último semestre, que se los vamos a dar. Se los vamos a dar, se los voy a adelantar, o muy, 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 muy barato, porque el tema no es ganarle dinero a eso, o si no es que gratis. Gratis no creo, porque como en Cripet, ¿no? Siempre tratamos de cobrar algo para que vean que cuesta, ¿no? Pero bueno, el tema es que todos lo tomen y que sea, ustedes tengan un software para que puedan también en friega tener, oye, necesito un geriatra, necesito esto, necesito el otro, y que ustedes rapidísimo tengan el horario de los, depende de lo que tu paciente necesite, pues tú te metas, ¿no? A ver, la cosa es, tú podrías estar haciendo esto, a lo mejor si tuvieras 2, 3, 4 amigos médicos especialistas, ¿no? Y a lo mejor hacen un Zoom, o a lo mejor hacen esto, a lo mejor. Pero ¿saben qué? Siempre hay un tema ahí donde todo mundo tiene miedo, ¿no? Donde todo mundo no quiere equivocarse, no quiere, mi médico especialista no quiere perder al paciente. Puta, se vuelve un relajo, ¿no?
Entonces, esto es una manera simplemente que les quiero yo como comentar de que para mí este es el futuro, un poquito. El que el fisio, aparte de que sea bueno en lo que es y siga estudiando, se siga especializando en un tema, pueda ir poco a poco teniendo más servicios, más herramientas para darle al paciente que tiene enfrente, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Israel, que en Israel se supone que es el país más desarrollado en temas de, pues ahora sí que de e-health, ¿no? Entonces, todos los equipos que van a tener a su disposición cada vez son más baratos, podemos darle un muy buen servicio al paciente. Y esto tiene que ver con una cosa, que tu paciente se sienta atendido. Tiene que ver con que tú otra vez te creas que aparte de todo eres un buen vendedor y la hora que tenga el paciente en esa consulta sea una mejor hora que la que ha tomado con mi papá o con el doctor X, Y o Z, ¿no? Porque tú le vas a dar 40 minutos de un servicio padrísimo, tú con él, hacerle pruebas, esto, el otro, preguntarle. Al final también vamos a tener una alianza ahí con una empresa que le va a mandar la medicina a tu paciente también si hace falta. Entonces, a lo que yo voy es, al médico lo vamos a necesitar los 20 minutos donde esté contigo, llevando a cabo un protocolo para el diagnóstico, ¿no? Porque nosotros, ustedes no son ni ginecólogos, ni geriatras, ni neumólogos, ni tampoco se trata de ya creernos que sabemos hacer todo, ¿no? Pero bueno, el tema es, ahí hay una oportunidad donde si tú no te subes a esto, el mundo no te va a preguntar, el mundo no te va a hacer caso y lo van a hacer otros, ¿no? ¿Qué otras cosas van a haber también? Oportunidades. A ver, hoy, ¿cómo está el mundo? Ustedes lo ven, ¿no? ¿Cómo está? Lo que sí les puedo decir algo es en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Francia, en países desarrollados, hay un tema donde, por un lado, están habiendo más viejitos que adultos, bueno, adultos mayores que adultos o que niños. Por otro lado, la gente no está estudiando mucho temas relacionados con la fisioterapia, con la enfermería. Entonces, a nosotros, al grupo, nos han pedido mucha gente para que se vaya al extranjero. Y pasa algo bien chistoso con ustedes, ¿no? Porque emprender también es eso. Emprender no quiere decir, yo voy a inventar algo. No, no, no. A ver, en mi vida he inventado algo, ¿eh? Todo lo que yo hago, pues son cosas que veo. O sea, una universidad, ¿ustedes creen que inventó una universidad? Por supuesto, hay muchísimas universidades en Europa, de las que yo veo, las que yo quiero llegar a hacer en Estados Unidos. Antes volteaba a ver algunas en América Latina. Pero a lo que yo voy es, el mundo no está llena de ideas que tú vas a inventar. Las ideas ahí están en el aire. Y no te preocupes porque tú sueltes tus ideas. Lo importante de eso es que las lleves a cabo. Que las lleves a cabo y que seas necio, resiliente. Que digas, yo quiero llegar a esto. Y te va a costar. Te va a costar mucho trabajo. Pero depende de ti. A ver, nada más déjame prender la luz rapidísimo. Una disculpa. A lo que yo voy es que esto que les estoy diciendo no diga, bueno, es que esta idea no es mía, seguro él me está manipulando. A ver, como les digo, creo que no soy tan malo vendiendo, pero el tema es para ti, es tu negocio, es tu proyecto. Y yo espero que te vaya bien a ti. Si te va bien a ti, le va bien a todos los fisios. Le va a seguir yendo bien a IPED, le va a seguir yendo, pero es un tema de conjunto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que te fuera bien, que aproveches cualquiera de estas oportunidades, ¿no? Cuando yo iba a los salones, pues ahorita que están cerrados, pero bueno, cuando yo iba antes y no iba ya mucho, y hablaba con los estudiantes, ¿no? Y les decía en tercer semestre, oigan, ¿quién se quiere ir al extranjero? Puta, todo mundo, yo. Cuarto semestre, yo. Así vas avanzando. Cuando vas llegando a séptimo, octavo, empiezan a bajar menos o a subir más menos las manos. ¿Por qué? Porque te empiezas a acomodar. Te empiezan a dar miedos. Empieza a tener apegos. La novia, no sé qué, no sé cuánto, es que si me voy, ¿qué pasa esto? Cuando salen de la universidad, peor, ¿no? Ya tenemos a los señores graduados que ahora son unos eruditos en todo, ya no les puedo decir uno nada porque no. Ahora sí que yo entre más sé, como dicen por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, Hipócrates, no sé quién dijo, entre más sé que no sé nada, ¿no? Y creo que es lo que debemos tener todos.
el tema de ser aprendices perpetuos, tener una humildad impresionante porque no sabemos nada. Y si les contara a toda la gente que se ha ido de IPET, todos los profesores que se han ido de IPET, cuando tú te preguntas, ¿es por qué se va un...? No, es porque, entre otras cosas, hay muchos que aparte se delatan solos, ¿eh? Los fisios o cualquier persona que se cree que sabe mucho es que generalmente no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, si les contara esa parte, creo que es algo que yo trato de luchar mucho, ¿no? De toda esta gente que, pues vaya, que nos quiere venir a entregar cosas que hoy no. Y lo más importante y lo que más me gusta hoy es que los egresados de IPET, pues, bueno, hoy tienen un nivel muy diferente, ¿no? Ya están en otro nivel, lo cual estoy muy agradecido por, bueno, y estoy muy contento por ustedes. Pero bueno, regresando al punto de oportunidades. Oportunidades ahí están. Entonces, pronto van a tener, pronto me refiero en menos de 2 meses, este tema de telemedicina. ¿Qué les va a dar de oportunidades entonces? El que tú ganes más por el servicio que vas a darle, ¿no? O sea, por supuesto que te va a cobrar la empresa que te ponga al médico. El médico va a estar 20 minutos, te da el diagnóstico, te da el software, te da todo vamos a llamarle, pues todo este conjunto de cosas que tu paciente debe sentir y decir, oye, qué chingón, me siento poca más. El paciente aparte me curaron, ¿no? Porque si no, pues, pero el tema es que tú vas a ganar por eso, ¿no? Que tú ganes dinero también, por supuesto, que tengas la oportunidad de darle a tu paciente mejores opciones, ¿no? Está la otra, que es la que les decía, del extranjero. Entonces, esta empresa yo espero que quede en los próximos 6 meses. Créanme que ha sido un poquito difícil. La he estado prometiendo hace un año o más. Pero yo espero que ahora sí, si ahora sí se tenga el tiempo, que lo voy a tener, para crear esta empresa y los ayude, ¿no? IPET da las competencias. Por ahí puede haber a lo mejor un programa adicional, depende a qué país te quieras ir. ¿A qué país te quieres ir? A lo mejor en Alemania piden ciertas cosas que aquí pues no hemos capacitado como se debe en esa PNE, pero porque no lo vamos a hacer para todos los países, ¿sí me entienden? Pero bueno, la cosa es, IPET prepara las competencias y esta empresa, que es una agencia de recursos humanos, te va a preparar también en la parte de idioma que te haga falta, en el necesario, te va a preparar en el examen de competencias para poder ir a este país, te va a preparar también con todo lo legal, porque no te vas a ir de mojado ni mucho menos, al contrario, vamos a hacer un tema de migración muy digna, migración donde hoy en día aquí están, en México y en América Latina, los profesionales de la salud que se necesitan en otros países, ¿no? Y, por supuesto, te vas a ir con trabajo ya dado, ¿no? Entonces, esa es otra oportunidad. A mí me encantaría que, si se pudiera, no sé, Aymaru, tú ya vas a tener contactos con todas las personas que están aquí, pero recibir retroalimentación de ustedes, ¿no? Desde que, güey, estás bien pinche loco. Ay, güey, no eres el primero que lo ha hecho. Ya sé que no. Como yo siempre digo, todo mundo habla que está en el tema del COVID, que está en el tema de adulto mayor, que está en el tema de fisioterapia. Todo el mundo siempre habla de eso. Pero realmente ponte a pensar cuántos realmente están haciendo algo que valga la pena, algo que genere valor, ¿no? Pues no sé, ahí hay muchas oportunidades, ¿no? Otro proyecto, bueno, aparte de este tema de poder ir a Estados Unidos, está, por supuesto, hay gente, egresados nuestros, que ya tienen una clínica. Este proyecto es para ustedes. Hay gente que quiere poner algo. También es para ustedes. Este tema también de que pongan un Recovery 50, que ese es el nombre que le damos a un Recovery chiquitito, también estoy yo viendo cómo carambas yo ayudo para que alguna institución como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial les presten dinero a ustedes y puedan poner una clínica, ¿no? Tendría que haber un estudio muy interesante para saber en dónde y cómo la van a poner, ¿no? Porque son de las cosas que no se les da mucho a ustedes, pero en eso los podemos ayudar. Pero tienen oportunidad de poner clínicas y que juntos hagamos una red de cientos de clínicas donde ustedes administren la suya, por supuesto, con ciertos procesos, ciertas políticas, pero al final del día, donde una sola marca sea la reconocida en todo México, ¿no? Y otra, donde cobremos, no vamos a cobrar lo que cobramos en Recovery Puebla, pero sí ya creemos que tenemos que tener un precio como casi casi salud digna, ¿no? O sea, me refiero a un precio digno, un precio que no sea muy alto porque no lo van a poder pagar todos, y menos hoy como está la situación económica, pero sí un precio interesante. Entonces, se lo estoy mencionando muy rápido, no se espanten ni mucho menos, ni dicen, oye, este cuate ya quiere que invirtamos con él. No, les estoy platicando lo que yo voy a hacer.
Y como siempre le digo a todos mis, ahora sí que a mis friends, family, fools y fans, les digo, oigan, yo lo voy a hacer, métete al proyecto. En el caso de ustedes, yo lo que les estoy ofreciendo es, pues no sé, si no es conmigo, hazlo con alguien más, porque eso se trata la plática de ser emprendedor. Si yo te puedo dar ciertas herramientas, Orques te las puede dar, aprovéchalas. Aprovéchalas. Por supuesto, todo tiene que ser legal, todo tiene que ser bien hecho, porque yo estoy acostumbrado con mis socios y yo me encantaría tener 1,000 socios y que fueran ustedes, pues me encantaría pues tenerlo todo bien, por supuesto, ¿no? Hay otro proyecto también que tiene que ver ya con el marketplace, ¿no? Lo mismo que estamos hablando, pero realmente ayudarlos a que los empujemos, que tiene mucho que ver con el de telemedicina. Pero el de telemedicina ustedes lo pueden hacer en la clínica donde trabajan hoy, ayudar en esa clínica si no hay médicos especialistas, cuando tú vas a la casa de alguien o si tú ya pusiste algo, ¿no? En tu casa o en algún lugar. En tu casa puede ser telemedicina, ¿no? Pero el tema del marketplace, el marketplace se le conoce a un Uber, de la, por ejemplo, ¿no? También es un tema que nos gustaría mucho que el que quiera en su momento ser parte, simplemente tengan opciones como el que está trabajando en un Uber cuando no está trabajando acá y luego hace esto, luego hace el otro, pues no sé, hay muchas oportunidades y se van a abrir muchas más. Y otra cosa es, si tú me preguntan, oye, espero que hayas entendido para mí qué es ser emprendedor y es esto que estás viendo. Es por ahí decía una persona que les dio una plática también, decía que la pasión se ve cuando ves, ahora sí que el corazón del otro cómo palpita por un proyecto. Y vean, estos proyectos yo ni siquiera voy a estar con el paciente, vas a estar tú. Y me emociona platicar de esto, porque es junto contigo pueden hacer que el mundo cambie, que el mundo sea diferente, que lleguemos a dar más servicios, que hagamos cosas. Es emocionate, güey. Mi tema es emocionate, güey. Eso es ser emprendedor. Que tú, algo de lo que escuchaste, aunque no sea conmigo, por favor, no importa, pero algo de lo que escuchaste diga, de aquí voy a agarrar. Yo no, conmigo no vas a tener bronca de, era idea de Alejandro. No, no es mi idea, güey. No te dije ninguna idea que nunca antes hubiera dicho o la hubiera dicho a alguien. Seguramente ya la pensaste. Pero si algo te emocionó, agárrate de eso y no lo sueltes, güey. No lo sueltes. Vas con todo hasta que suceda. ¿Vale? Pues bueno, no sé, Maru, ahí cómo vamos de tiempo ya, ¿no? Y en tema de las preguntas, mejor ahí me habían dicho, ¿no? Que tú ibas a hacer algunas preguntas y eso, el que se quiera quedar, no sé, si más bien tú lo quieres llevar. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, si quieres, damos tiempo para un par de preguntas que hay y nos vamos con la siguiente sesión. Te hago la primera. ¿Qué dice? Honestamente, ¿cuál considera usted que será el futuro de los fisioterapeutas? ¿Nos va a bastar con estudiar una carrera universitaria o es solo el principio? Es lo mismo que le contestaría yo. Se lo contesté apenas a un amigo, Chea, que es de Guatemala, se vino aquí a estudiar en IPET, en un intercambio, y cuando estuvo acá me dijo, oye, no me está latiendo, ¿qué me recomiendas? Pero él no quería ser fisio, Pero es lo mismo que te contestaría a ti, es a Chea le dije, mira Chea, si tú fueras mi hijo, te diría ya no estudies administración aquí. Lo que tienes que hacer es tomar las mejores materias en tal lugar, las otras aquí, las torres aquí, y tú crear un programa académico para ser bueno en X, Y o Z, ¿no? Lo mismo para la fisioterapia. Para la fisioterapia sí creo en este caso, por ser un tema de salud, y más cuando me dicen, oye, ¿hacia dónde van las universidades? Yo les voy a decir algo. Estamos en un tema de las universidades ya tienen sus días contados, ¿no? Hay algunas, ya si la tuya no, bueno, ya ni es mía, ¿no? Pero ni es mía. Pero el tema es muy sencillo. La fisioterapia, así como otras licenciaturas o unas escuelas que tengan muy especializadas, bueno, van a tener la oportunidad de seguir teniendo lo que les decía al principio, donde les sigamos dando experiencias, porque el conocimiento lo van a seguir, ahora sí que se van a echar cursos directo en España, directo aquí, directo acá, pero tiene que haber una experiencia también, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que más bien vayan creando el perfil de fisioterapeuta, y ni siquiera de fisioterapeuta. Yo les diría que cambiaran la palabra, pero bueno,
por lo pronto somos fisioterapeutas, son fisioterapeutas, sigan teniéndola. Pero un profesional de la salud que va a dar otros servicios. Entonces yo les recomendaría es, ¿qué sigue? Sí, educación continua. ¿Por qué? Yo lo viví. Te da oportunidad de saber algo que me gusta saberlo más. Tomaría algunas clases también un poquito administrativas, sin llegar a tener una maestría, ¿no? Tampoco. Las maestrías también tengan cuidado. Depende cuál, depende en dónde. Pero yo lo que creo es más bien una recopilación de diplomados que son de 100, 120 horas de cursos especializados de esto, y tú vuélvete chingón en lo que tú crees que vas a hacer. Cree en ti y tú vete creando ese camino, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues por aquí tenemos algunos comentarios, no son preguntas, pero te comparto este. Estoy en San Miguel de Allende. Sería una gran idea que IPET colocara un recovery enfocado a adultos mayores, ya que el 80% de la población es geriatra y extranjera. No, de acuerdo. Sí, fíjate que ya en los últimos 2 años fui 3 veces y no sabe, ahí Puerto Vallarta también vi eso. Bueno, ahorita lo más seguro es que me vaya a vivir a precisamente hablando de este tema, me voy a ir a vivir a Guadalajara, porque Chapala hoy en día es el lugar donde más adultos mayores extranjeros hay, ¿no? Entonces, la idea es ya ir a aprender eso, sentirlo, ¿no? Y tienes toda la razón. Lo mismo, no sé quién fue, pero atrévete y hagámoslo. Pon un recovery 50. A lo que yo voy es, yo voy a ver cómo ustedes tengan esa posibilidad de tener acceso a capital, ¿no? Acceso a un préstamo de alguien que no te va a querer cobrar o sacar los ojos en unos años, ¿no? Vamos a ver cómo poco a poco. Que no salga tampoco de esta sesión de, oye, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde me inscribo para que ya me des dinero? No, espérame. Nada más les quiero decir lo que está aquí en la cabeza, ¿no? Y hacia dónde va todo. Muchas gracias, Alejandro. Pues creo que necesitamos cortar aquí las preguntas para dar espacio al siguiente webinar, pero agradezco muchísimo que hayas compartido con nuestros egresados y estudiantes y pues que no sea la última vez que nos acompañas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. México necesita que a todos los que están en esta sesión les vaya perfecto, les vaya muy bien. Y empujen a la gente que vean, como les decía hace ratito, a ser una mejor versión de sí mismas. Depende de nosotros que a México le vaya bien. Vienen días difíciles este año, pero precisamente ahorita es cuando se necesita gente como ustedes. Con todo, con todo. Que les vaya bien, gracias.